A pesar de sus amargas experiencias en sus primeros intentos por ser madre, Laura Flores nunca dejó de intentarlo y luchó con toda su fuerza hasta provocar la ruptura de una de sus relaciones. Hoy Laura, de todo corazón, nos confiesa lo que sucedió y además nos da detalles de su explosivo matrimonio con el cantante Sergio Fascelli. Llegamos a 1986 y que te casas con Sergio Fascelli. Mucho se habló de que hubo violencia. O sea, ¿Sergio Fascelli te golpeó? Mira, no fue... O sea, no hubo un impacto como tal. Pero sí hubo agresión. Y eso fue muy... Sí tuve que salir corriendo y pedir ayuda. No fue fácil. Y yo lo único que hoy te puedo decir como consejo a las mujeres, no permitan la violencia, que las intimiden. Eso fue lo que yo viví, intimidación. Y aparte, yo no puedo con las drogas. Yo no puedo con las drogas. Yo vi mucha droga en esa relación y yo no puedo con las drogas. No, no es algo que sea para mí. Y ¿sí? Con Ramón, que fue tu siguiente marido, te casaste hasta 1998. ¿Qué pasó en esos 10 años? ¿Le agarraste tirria? Miedo. Terror, miedo. Fue mucho miedo y me dediqué a trabajar. Ramón acababa de enviudar. Yo no quería salir con Ramón. Yo decía, seguramente está traumado. Pues, ¿cómo? Pobre. Pobre, pero bueno. Como a los 3-4 meses de haber dicho que no, entonces ya me lo presentaron y empecé a salir con Ramón. Fuimos marido y mujer por 10 años. Además es el papá de María. Claro. Y el papá de Patricio. ¿Cómo se acabó todo ese amor con Ramón? Yo a ustedes los veía como la pareja perfecta. Para Ramón fue muy duro este enfrentamiento a tener otro hijo. Uh-huh. Él ya no lo buscaba, él ya no lo deseaba, y yo sí. Y estirar las cuerdas tanto, pues no funciona. ¿Y en qué momento decides irte por el lado de la adopción, después de que ya tenías dos hijos? Antes de que naciera Patricio, ya estábamos muy metidos en... Bueno, yo, Ramón, aclaro, él no. Yo era la necia que yo quería... embarazarme, y también pensé en adoptar. Y por supuesto que Ramón me dijo, adoptar, estás loca. Claro que no, ya está aquí Patricio. Y yo nunca quité el dedo del renglón. ¿Y cómo se establece un hogar con un régimen de amor igualitario? Igualitario me refiero a no establecer ningún tipo de diferencias. Le aprendí esto a una amiga, una señora ya grande, con hijos adoptivos. Un día le preguntaron, ¿cuáles son tus hijos adoptados? Su respuesta fue única, dijo, ya no me acuerdo. Mis hijos reciben la misma educación, la casa, la van a heredar los hijos en 4 partes iguales. Cuando yo conozco a Laura Flores y ella me comenta que estaba esperando pues este segundo hijo tan anhelado luego de la ruptura que vimos ayer en De Todo Corazón, y poco después se anuncia su separación de, pues obviamente, de sus hijos, yo veía realmente lamentable esta situación cuando yo veía que ella quería ser madre nuevamente, que ella estaba intentando bajo todas las formas posibles ser madre nuevamente. Cuando ella decide adoptar, ahí sí que yo creo que no solamente el gremio periodístico, sino el gremio artístico en pleno, se puso como primero la mano en el corazón y decir, ¿cómo esta señora que está sola, que no tiene una pareja, por lo menos en ese momento se acababa de separar de su segundo esposo, Ramón Díez, se aventuraba a ser madre no solamente de uno, sino de dos? Y yo se lo pregunté a Laura Flores y Laura Flores me dijo, es que yo no busqué esto, los niños me buscaron a mí. La adopción fue una realidad que llegó a mi vida porque en vez de yo elegir a mis hijos, los hijos me elegieron a mí. Qué bella historia, además. Le llamamos farándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuándo.